Главная добродетель, которую мы должны развивать на пути единства, это сопереживание. Тобе кебол протидин манушшер проти доя корар монобхав хисебе ной. Sino también reconociendo y comprendiendo las distintas sabidurías que existen a nuestro alrededor. Aap duniya ko vyapak drishtikon se dekhiye. این ما را از ترس‌های بی‌اساس، قضاوت‌های خودخواهانه و مواضع سختگیرانه دور نگه می‌دارد. Nous permettant de mieux comprendre l'esprit humain, donc ce que nous sommes vraiment, l'unité. And the beauty is the unity. Algunos extractos del prefacio que escribió Arnold Davison a la edición de Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua de Pierre Hadot nos comentan que, lejos de partir por un nuevo y edificante tipo de espiritualismo, Hadot se preocupa de un tema históricamente candente, el de la supuesta incoherencia de los filósofos antiguos. Así pues, esta investigación es la que lo ha llevado a la idea de que las obras filosóficas de la antigüedad no habían sido concebidas como exposición de un determinado sistema, sino a modo de técnicas que perseguían fines educativos concretos. El filósofo pretendía incidir en el espíritu de sus lectores u oyentes, buscando producir en ellos cierto estado de ánimo. De este modo, la idea de formar el espíritu en vez de informarlo está en la base del concepto de ejercicio espiritual. Así no cabe sorprenderse de la importancia de continuo subrayada que la lectura de textos ocupa en la obra de Hadot. Leer resulta ser un ejercicio espiritual, y debemos aprender a hacerlo, es decir, detenernos, liberarnos de nuestras preocupaciones, replegarnos sobre nosotros mismos, dejando de lado toda búsqueda de sutilidad y originalidad, meditando tranquilamente, dando vueltas en nuestra mente a los textos, permitiendo que nos hablen. La lectura es una actividad de formación y transformación del yo, y según Hadot, no conviene olvidar que los ejercicios espirituales no se limitan a un ámbito particular de nuestra existencia. Su alcance es extremadamente amplio, afectando a la totalidad de nuestra vida cotidiana. La palabra espiritual permite comprender con mayor facilidad que unos ejercicios como estos son producto no solo del pensamiento, sino de una totalidad psíquica del individuo. De esta forma, la filosofía no es de ningún modo una teoría dividida en tres secciones, sino una actividad exclusiva dirigida a vivir la lógica, la física y la ética. No se teoriza entonces sobre lógica, es decir, sobre hablar y pensar correctamente, sino que se piensa y se habla bien. No se teoriza sobre el mundo físico, sino que se contempla el cosmos. Ni tampoco se teoriza sobre la acción moral, sino que se actúa de manera recta y justa. Dicho de otra forma, la filosofía era un ejercicio efectivo, concreto, vivido, la práctica de la lógica, la física y la ética. Hadot recapitula así esta idea. El discurso filosófico no es filosofía. Las teorías neoplatónicas están al servicio de la vida filosófica. La filosofía en la época helenística y romana se nos presenta pues como un modo de vida, un arte de vivir, una manera de ser. De hecho,
A partir de Sócrates, al menos la filosofía antigua había adoptado ese carácter. La filosofía antigua propone al ser humano un arte de vivir, al contrario de la moderna, que aboga en primer lugar por la construcción de un lenguaje técnico reservado a especialistas. En este sentido, en la edición de Plotino o la simplicidad de la mirada de Pierre Hadot, Davison nos complementa que también Plotino diferenció con claridad el discurso filosófico de la propia filosofía. Al describir el ascenso del alma hacia el bien, distingue por un lado lo que nos instruye acerca del bien, es decir, lo que nos dice algo abstracto acerca del bien, es decir, el discurso de la teología racional, y por otro, lo que nos conduce efectivamente al bien, es decir, las purificaciones, las virtudes, las puestas en orden interiores, es decir, los ejercicios espirituales practicados efectivamente. En realidad, a lo largo de la historia, podemos encontrar, según Hadot, dos concepciones opuestas de la filosofía. Una subraya el discurso, mientras que la otra subraya la elección de vida. Los filósofos antiguos ya advirtieron del peligro de suponer que el discurso filosófico pueda bastarse por sí solo, sin estar acorde con la vida filosófica, y tildaron de sofistas a quienes separaban el discurso filosófico de una vida filosófica. La biografía espiritual de Plotino, realizada por Hadot, nos permite reintegrar su discurso filosófico en su elección de vida, por lo que podemos percibir la interdependencia de su reflexión teórica y su modo de vida. Se agradecen estos espacios, así que muchas gracias por lo que tú nos has brindado en YouTube y que es parte de tu camino. Así que un abrazo grande y el mejor de los deseos a tu propio camino, Carlos. Gracias. De corazón. Muchas gracias. Bueno, me gustaría presentarte. Nos encontramos con Carla, una chica de 18 años que comenzó a sentirse apasionada por la vida cuando a los 12 años descubrió la poesía gracias a una profesora de instituto. Desde entonces, su amor por la literatura, filosofía, historia y política no ha cesado y aumenta mediante el tiempo que transcurre en su vida, mientras entrelaza sus estudios académicos con 3 entrenamientos al día y una formación autodidacta de filosofía y política. Carla tiene muchos objetivos y sueños y todos ellos tienen que ver con la enseñanza y continuar avanzando con sus aprendizajes que la llevan a ver el mundo de una manera totalmente diferente después de cada lectura. Acá, verdad, está un libro de Hipatia y de verdad me ha encantado conocerte porque podemos ver justamente en ti el reflejo de estas mujeres que han buscado el saber, han buscado justamente ese camino y tú lo has compartido y lo sigues compartiendo en tu canal con tus lecturas, con tus reflexiones, entonces se agradece. Vaya, un abrazo fraternal desde acá para ti y el mejor de mis deseos a tu propio camino. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Solamente acabar de darte las gracias otra vez más por darme esta oportunidad de contestar estas preguntas. La verdad es que a mí es algo que me encanta hacer y acabar de reflexionar y con estas preguntas también me acabo conociendo a mí misma mucho más profundamente, porque aunque sí que es verdad que yo me pregunto constantemente sobre aquello de lo que pienso y sobre cómo realzo mi posición en algunas cuestiones, me parece que el hecho de que me lo pregunte a alguien y no tener que responderme siempre a mí dentro de una zona en la cual yo controlo más o menos lo que me pregunto, que me hagan preguntas de este tipo tan interesantes es como digo, un placer y que te voy a agradecer siempre, vamos, muchas gracias. Gracias a ti, es compartido. Un abrazo grande, que estés muy bien. Muchas gracias, Javier. Adiós. Pronto, nos vemos. Adiós. Adiós.
Bueno, Carla, qué alegría este encuentro que se ha propiciado hoy día. De verdad, de corazón, te envío el mejor de los deseos en tu propio camino y en este camino filosófico que tú has ido construyendo y has ido compartiendo en un canal que me parece enormemente interesante, que nos aproxima a las grandes reflexiones de los filósofos a lo largo de la historia. Me gustaría también en este minuto llamar, ¿verdad?, a la presencia, ¿no?, de estas grandes filósofas de la antigüedad que en distintos tiempos nos han compartido sus reflexiones y nos han invitado justamente a una vía de conocimiento, de verdad, de ética y de una serie de cosas que el día de hoy podemos traer a nuestras vidas. Aquí está Hipatia, ¿verdad?, por la profesora Clelia Martínez Massa, que también está entrevistada acá en esta instancia, que es una filósofa que a mí me encanta, me apasiona, Hildegarda de Bingen, de Régine Pernod, ¿verdad?, muy interesante también dentro de la óptica católica, pero también se le puede considerar una filósofa, y una filósofa que apareció mucho en el último tiempo, en lecturas, aparece por ahí de repente, ¿no?, y me llama la atención, me inquieta porque no la conozco, y agradezco que si el día de mañana tú te animas, bueno, nos puedes ayudar a conocerla. María Zambrano, ¿verdad? Acá está un libro, ¿verdad?, El hombre y lo divino. Muy interesante, y bueno, son mujeres que nos han ayudado justamente a conocernos mejor a nosotros mismos, que era el primer llamado de la filosofía. Así que bueno, acá está la invitación para que hagamos el recorrido de la filosofía a conocer justamente este camino y en ello a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Carla. Un gusto conocerte, un honor. Pues el placer es mío. Muchísimas gracias, Javier. Primero que nada, buenas tardes. Y como te digo, para mí es todo un honor poder estar aquí y ir contestando a las preguntas que vayas proponiendo, ya que para mí esto es mi vida, mi pasión, y poder compartirlo después de tanto tiempo haciéndolo por mi cuenta, ¿no?, de esa manera, como tú has comentado, autodidacta, es como digo, pues un auténtico placer. Y al final es lo que me gusta, lo que me mueve, lo que me hace sentir sobre todo viva y apasionada por aquello, por todo lo que hago. Así que es todo un placer, de nuevo. Igualmente. Un abrazo grande, muchas gracias. Igualmente. Bueno, comencemos entonces con la primera pregunta de contexto, por decirlo de alguna forma, que nos va a empezar a ayudar a aproximarnos a esta reflexión. Porque justamente el espíritu de este capítulo va a ser ¿qué es la filosofía? ¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía, no? Hay un capítulo, por ejemplo, dedicado a la ciencia, que es tal vez otro tipo de conocimiento. Entonces, ahí vamos a ir también viendo cuáles son los matices entre uno y otro. En tu caso, Carla, con todos los recorridos que tú has hecho y las lecturas, ¿qué es para ti la filosofía? Y en el mismo sentido, ¿por qué es necesario hacer y promover filosofía? Pues yo creo que a la primera pregunta de qué es filosofía, me parece que después de haber leído a tantos autores que han dado una respuesta tan distinta, ¿no?, justamente en esta pregunta, me parece que si tuviese que contestar yo al sentido que tiene la filosofía, y sobre todo también viéndolo hoy en día, me parece que la filosofía es esa búsqueda incesante por el sentido de las cosas que en un primer momento pueden parecer incluso insignificantes, pero que en realidad es lo que realza el ser. Aquí ya justamente lo que has comentado has mencionado a María Zambrano, va a estar presente en prácticamente en todo lo que diga, porque para mí es fue una maestra, ha sido una maestra, estoy segura de que continuará siendo para mí una influencia muy fuerte, y aquí en esta respuesta que doy creo que ya se comienza a ver un poco el entramado que ella misma da a lo que significa, ¿no?, la filosofía y qué importancia tiene. Pero yo creo que es justamente eso, esa importancia que tiene esta disciplina filosófica es buscar respuestas a aquello que quizás no tiene un modo tan práctico, algo pues... justamente no es pues el pragmatismo, esa utilidad, ¿no?, que se puede encontrar incluso en las ciencias. También me atrevería a decir que no es algo, una materia, podríamos decir, a la cual esté bien remunerada, pero que igualmente aún así el ser humano siempre se ha implicado por buscar esas preguntas y en tratar de responderlas de la mejor manera, aunque
venga con él muchísimas dificultades que le lleven a replantearse otras muchas cuestiones que luego continuamente le lleven a otros puntos que son totalmente inacabables, podríamos decir, ¿no? Nos podríamos pasar la vida así, pero yo creo que es justamente eso, ese realzamiento de una voz del ser que nace por intentar dar respuestas a algo que en un primer momento puede parecer invisible a los ojos de cualquier persona que no se plantea más allá de lo que ve en un primer momento. Sí. Sí, no, interesante, porque además, por ejemplo, en la segunda parte de la pregunta uno podría decir, ¿por qué es interesante promover el pensamiento filosófico, no? Y tú tocaste un punto que también me parece interesante, que a veces uno lo escucha y está muy en boga, ¿verdad?, en la gente, cuando, por ejemplo, suponte tú, uno dice, me gustaría estudiar filosofía. Y las personas te dicen, pero ¿cómo vas a estudiar filosofía si te vas a morir de hambre? Cosas por el estilo, ¿no? Y tú tocaste un punto que claro que es, que probablemente no es algo que te permita tener una gran remuneración, pero si uno piensa de manera filosófica, estamos todos metidos en una vorágine donde todo tiene que ser más y ganar más dinero y ganar más, más para alcanzar una especie como de felicidad, ¿no? Y uno se podría preguntar válidamente, la filosofía incluso te puede permitir vivir con menos. Exacto. En un mundo que ecológicamente, por ejemplo, lo necesita, y cada uno de nosotros lo necesita porque tú puedes ganar mucha plata, pero vivir en un infierno. De repente aprender a vivir con menos, como decía, ¿verdad?, Diógenes de Sínope. No sé si el punto como él, ¿no? Pero qué interesante el camino de aprender a vivir sin depender tanto de tantas cosas, ¿no? ¿Qué te parece a ti en este caso, por ejemplo, la promoción del pensamiento filosófico? ¿Qué te llevó a formar el canal que tú tienes? ¿Por qué, por ejemplo, quisiste compartir tu lectura, tu recorrido, tus reflexiones? Pues mira, justamente antes de responderte a esta pregunta que me has hecho, quiero mencionar que ahora está, bueno, quiero mencionar lo que tú has comentado sobre Diógenes, si no recuerdo mal, que lo has mencionado. Pues yo quiero decir una de las, una cita que a mí me dejó muy impactada, y es que cuando comencé a estudiar a los cínicos, a esa escuela también que se llama Escuela de los Perros incluso, descubrí que hubo, ahora no recuerdo cuál era el nombre, puede ser que fuera Diógenes. El caso es que un día él estaba estirado en una de las calles de Roma, y pasó un general y le dijo, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Y este le dijo, yo no necesito que me des nada, solamente que te apartes porque me estás tapando el sol. Y es justamente, yo creo que esa simpleza, ¿no?, que se puede encontrar en aquello más mundano, ¿no?, que al final en la palabra simpleza y mundano pienso que hay una relación, pero hay diferencias. Pues es justamente ahí donde se puede encontrar y alcanzar quizás no tanto la felicidad, sino más la paz y sentirte como más, digamos, conectado o como una raíz que te lleva a conectar con ese sentido de la vida, ¿no?, que nos lo damos a nosotros mismos. Y respondiendo a tu segunda pregunta, ¿no?, ¿qué fue lo que me llevó a compartir estos aprendizajes, ¿no?, a través de los libros? Pues mira, ahora mismo lo que vosotros veis no es un huequito de mi habitación que está con libros, pero en realidad mi habitación tiene 8 paredes, tiene como, bueno, es, bueno, tiene bastantes paredes, y está todo lleno de libros que comenzaron a ser leídos cuando yo tenía unos 12 años. ¿Y qué ocurre? Que a mí desde muy pequeñita, me encantaban pues todo lo que tenía que ver con los libros, con, bueno, todo me encantaba, todo, aunque no los leyera de forma, digamos, académica, me encantaba leerlos. ¿Qué ocurrió? Que pues yo comencé a grabarme, esto ya lo explicaba en uno de mis vídeos, comencé a grabarme con una Nintendo, luego con el móvil de mis padres, luego, bueno, hacía lo que fuera, incluso hablaba sola en mi habitación, explicando todo aquello que yo aprendía, incluso con las reflexiones que se me venían cuando iba por la calle, iba pensando todo lo que yo podía compartir. El caso es que nunca lo hacía porque pienso que el miedo estaba muy,
lo tenía muy a la vista siempre, ya que, bueno, pues al final estos temas no le interesan a todo el mundo y la gente cercana a mí, siempre que yo quería como realzar mi voz en este posicionamiento de querer conocer y querer saber, querer aprender, era como que siempre la acallaban. Era como, ay, pero qué temas más aburridos, ¿no? Esto no le interesa a nadie, esto para tu edad, mejor sal de fiesta, ves a tomar, cosas así. Y no, yo lo que quería era dar a enseñar y aprender y escuchar y leer. Y a finales del curso pasado, una profesora y bueno, algunos familiares míos como que me dieron ese poder, ¿no? Ese, bueno, pues lo que necesitaba para dar a conocer todo lo que realmente yo tenía, ya que lo que yo hago en mis vídeos de YouTube lo llevo haciendo muchísimo tiempo, como digo, grabándome, pero sobre todo hablando con profesores, hablando sobre todo con mi abuela, que es con la mujer con la que yo vivo, que le debo, bueno, mi vida entera. Luego después también hablando con mis padres, todo lo que yo aprendía lo transmitía a las personas que sabía que me iban a escuchar. Hay una frase que me gusta mucho que está en la Biblia que dice: no le deis de comer perlas a los cerdos, no vaya a ser que las escupan y las pisoten. Pues es eso, yo entendí que no tenía, no era un deber mío explicarle todo aquello que aprendía a gente que no lo valoraba, porque en realidad es algo que, como digo, tiene mucho valor, aunque yo no lo vea de primera vista, ¿no? Entonces vi que YouTube, ¿no? Todo lo que nos ofrece nuevas tecnologías del siglo XXI era una herramienta clave para poder dar a conocer y sobre todo seguir conociendo, porque el hecho de yo abrirme este canal no es sino el, a mi parecer, como el realzamiento de toda una juventud que en realidad sigue teniendo ganas de conocer y que muchísimas personas tienen la vista perdida en nosotros y es toda una generación perdida por los móviles, por incluso tonterías, ¿no? Varias, pero no es así. Creo que incluso ha sido todo cuestiones externas lo que nos ha hecho a nosotros apartar la vista de las cuestiones más importantes, pero que en realidad son las que más nos interesan. Y esto creo que en mi caso ha sido como darle un avance más, ¿no? y dar a conocer todo esto a través de mi canal, pero pienso que muchos de los jóvenes que tienen mi edad, más pequeños, más mayores, piensan lo mismo que yo y les encantaría poder dejar atrás ese miedo y dar a conocer todo lo que ellos aprenden, quieren seguir aprendiendo y quieren conocer en cualquier momento. Sí, bueno, y yo, bueno, soy uno de los primeros en agradecerte justamente la instancia que tú has generado a través del canal, y creo que también con el tiempo este es un camino que se va abriendo, probablemente este camino también filosófico es algo que al interior de cada uno de nosotros nos permite tener algo que quizás a esta edad yo podría compartir, que siento que es igual a la felicidad, que es la tranquilidad, como tú decías, ¿no? La paz que te permite contemplar la belleza de las cosas. Entonces, muchas gracias por invitarnos a este camino y por el canal que tú estás desarrollando. Gracias. Muchísimas gracias en este caso a mis seguidores, pero incluso a todas las personas que se toman el tiempo por verme. Una de las cosas que siempre pongo en mis descripciones es muchas gracias por vuestro tiempo y justamente me parece que tengo que agradecer yo mucho más de lo que la gente me agradece a mí por eso mismo, porque me dedican su tiempo y eso es lo más valioso, ¿no? De hecho, justamente es lo que hace Harold Bloom en el canon occidental. Entiende que no podemos leer todas las obras porque nuestro tiempo es limitado, por lo tanto vamos a leer a los mejores. Pues para mí es un placer que ellos se encuentren en mí, no los mejores, no me refiero a eso, sino que dediquen una parte de su tiempo en poder verme. Al final ese tiempo nunca les va a volver y siempre van a estar, siempre van a tener en la memoria, digamos, que han gastado su tiempo, han, podríamos decir, invertido su tiempo en verme. A mí, que al final yo soy una persona que está todavía cursando sus estudios antes de ir a la universidad, en pocos días comienzo en bachillerato, soy totalmente autodidacta y para mí es un placer que la gente pueda encontrar en mí algo de sabiduría o incluso transmitirles esa sabiduría que no nace de mí, sino de los libros de los cuales yo encuentro todas esas enseñanzas. Muchas gracias.
Bueno, ya habiéndonos aproximado, Carla, en tu propio camino, ¿verdad? En torno a la lectura, al gusto por el conocimiento y a la filosofía, me gustaría preguntarte para ti, ¿verdad? ¿Qué distingue al pensamiento filosófico? Por ejemplo, ¿qué diferencia posee con el conocimiento científico, artístico, religioso, mágico, entre otros, ¿no? En este sentido, ¿cómo se construye conocimiento desde la filosofía? Sí, pues mira, quizás aquí mi respuesta es un poco, podría decir, controversial o algo, no sé, no común, podríamos decir, pero me parece que el pensamiento filosófico es lo que constituye todo. Justamente ahora estamos tratando a Aristóteles y él se preguntaba qué era un sofos, qué era un sabio, ¿no? Y al final, leyéndolo, me he dado cuenta que la filosofía es la raíz de todo conocimiento, es decir, el saber científico, el saber, bueno, dentro de del saber científico me refiero a la física, la mecánica, la matemática, todo esto que constituye, podríamos decir, aquella mecanización del saber que conduce a algo mucho más práctico, ¿no? Cuando digo práctico, me refiero en términos generales y hablando un poco rápido, aquello que da, podríamos decir, un valor por aquello que tú das a la sociedad, ¿no? Me parece que es algo que en un primer momento se ha desatendido de la filosofía que puede dar, pero si nos paramos a pensar los orígenes de todo, de cualquier pensamiento, la base es la filosofía. Al final, digamos, ¿cuál es el origen de la filosofía? ¿Por qué nace la filosofía? Esa pregunta por el ser, ¿no? ¿Qué es el ser? Y ser hay en todo. Entonces, todo lo que constituyen, podríamos decir, lo que nos rodea, está la propia filosofía porque es la pregunta que constituye todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, si me preguntas una diferenciación entre el pensamiento filosófico, mágico, científico, podríamos decir que yo creo que el pensamiento filosófico se adentra mucho más en encontrar las raíces que cree que aquello le podrá dar una respuesta a lo que está buscando. Con esto me refiero a que la filosofía busca, o sea, no busca en sí misma el resultado, sino simplemente conocer y atravesar por esos diferentes modos de saber que le llevan a su conocimiento. No es tanto el resultado, sino simplemente el conocer. Cosa que, por ejemplo, con otros saberes, como por ejemplo el científico, el mágico, no sucede tanto así y quieren llegar a un resultado, podríamos decir. Me parece que la filosofía, sí que en este caso, si vemos el resultado de algunos filósofos, se ha encontrado en este punto, ¿no? Que quiere llegar a una cuestión, podríamos decir, como culmen primordial para poder darla a conocer, pero en este caso lo que constituye la filosofía como materia, también como método de estudio, pensamiento filosófico, me parece que lo hay en todo. Y al final, cualquier persona, podríamos decir, aunque esto yo recuerdo cuando lo escuché por primera vez, todos somos filósofos. Yo cuando lo escuché esto me impactó como que todos somos filósofos. No, no, pero claro que es así. Todos nos preguntamos por lo que es, por lo que está, y todo cuanto hay es y está. Por lo tanto, todo es filosofía. Todo tiene en sí mismo un pensamiento filosófico que nosotros, dependiendo de cómo lo entrelacemos con otro tipo de pensamientos, también de circunstancias, cómo lo llevemos al área más académica, podríamos decir, podremos determinarlo de una manera o de otra. Pero como digo, para mí, todo tipo de pensamiento se acaba culminando y sobre todo viniendo del propio origen de la filosofía. Sí, es interesante lo que plantea Carla, porque me surgen a partir de tus reflexiones dos cosas pequeñitas, ¿no? Una que, claro, cuando nosotros, por ejemplo, asistimos a la gran biblioteca del conocimiento humano, ¿no? Por lo general, claro, probablemente tendemos a ordenarla para que sea asequible, ¿verdad? Entonces, claro, parece que estamos muy acostumbrados a ver el conocimiento en estancos separados, ¿verdad? Entonces, aquí está la ciencia, aquí está la filosofía, aquí está el arte, aquí está, ¿verdad? La religión. Pero cuando uno explora, es verdad que hay matices y distinciones, ¿no? Porque, por ejemplo, claramente el científico anda buscando un tipo de Claro. conocimiento donde quiere ver la Exacto. mecánica de la cosa, no el sentido propiamente tal, ¿no? Pero es interesante el hecho de que cuando nosotros nos aproximamos, por ejemplo, al caso de Hildegarda de Bingen, como lo habíamos conversado anteriormente, en ella vemos una filósofa, pero también vemos a una persona que hace religión, y también vemos una persona que hace arte,
y también vemos una persona que hace ciencia incluso, ¿no? Entonces es interesante que hasta qué punto se nos ha inculcado una visión donde los conocimientos humanos están completamente separados, cuando, por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, a filósofos del pasado, también podían escribir sobre religión, sobre filosofía, sobre ciencia, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿a ti te parece que hoy día, y es una reflexión que vamos a sacar más adelante, ¿no? La filosofía está hoy, en lo que tú conoces, ¿verdad?, muy encapsulada dentro de cierto tipo de saber, de conocimiento, es solo tratar de escudriñar una lógica lingüística, semántica, ¿verdad? Porque en el fondo, como parece ser que la filosofía, como también lo vamos a ver más adelante, era un modo de vida, un modo de vivir, pero hoy día parece que es papers a papers sobre lógica y cosas por el estilo. Tú, no sé, ¿qué te parece lo que te comparto respecto a la filosofía? ¿Está nacido hoy día? ¿Está muy tecnificada? ¿Se alejó de este modo de vida que puede combinarse con otros conocimientos? Exacto, la palabra que acabas de decir ahora, tecnificada, me parece que es clave. Me parece justamente, aquí voy a tomar como referencia de nuevo a María Zambrano. Ella al final está con su razón poética, ¿no? Este culmen de su pensamiento que es la razón poética, también nos encontramos con esa razón mediadora, con la integradora, pero voy a hablar sobre todo aquí de un término que, como digo, ya lo has comentado tú, que es la tecnificación. Me parece que la filosofía hoy en día también sufre como un declive, podríamos decir, ya que antes también vemos cómo se convertía en un modo de vida. Pero el caso es que hoy me parece que nuestros valores, nuestros pensamientos son tan volátiles que nada de esto puede surgir de una manera viva y de una manera voraz, ¿vale? Con esto me refiero a que ningún tipo de pensamiento, y lo digo con total claridad, y esto me duele, decirlo, porque en realidad es la sociedad en la que vivimos y en la cual nos toca estar y ver cómo se crea a sí misma, pero me parece que no hay nada sujeto a una veracidad exacta, ya que al final la filosofía tiempo atrás era, como tú has dicho, un modo de vida, un modo de ver las cosas y un modo de sentir la propia existencia, pero hoy en día con todo, con cómo se ha mecanizado, con cómo se ha hecho que sea un estudio totalmente metódico y que no puede salir fuera de esa, digamos, de esa burbuja que se ha creado a sí misma simplemente por no poder abarcarlo todo, que en realidad, en mi opinión, sí que lo abarca, pero pienso que podría resultar tan complicado en algunas situaciones que ha habido gran parte de la sociedad que lo ha ido disminuyendo para no tener que replantearse aquellas cosas más difíciles de responder. Justamente, en uno de los libros que estoy leyendo, el punto del libro dice dos cosas. Dice, la filosofía es siempre y solo un momento en la evolución del espíritu humano. Y el segundo apunte que hace dice, la filosofía no es sino la prolongación metódica de la sabiduría universal. Y con esto, la verdad es que reflexiono y pienso que justamente esa evolución del espíritu humano, cada vez más vemos cómo se va cayendo en el mismo pensamiento, ¿no? Bueno, de hecho ya lo decía un filósofo inglés, al final toda la filosofía occidental no es sino más unas notas a pie de página de todos los diálogos de Platón, siempre volvemos a lo mismo y a lo mismo, y eso no me parece mal, de hecho toda esa sabiduría me parece excelente que se realce y sobre todo que se siga conociendo la importancia que tiene. Pero como te digo, sabiendo cómo se mueve nuestro mundo y a qué velocidad lo hace, nada de esto tiene un valor fundamental si nosotros no lo cogemos como algo real y lo profundizamos de una manera totalmente personal en nuestras vidas. No, muchas gracias, muy interesante, Carla, de verdad te lo agradezco de corazón. Creo que está surgiendo una reflexión apasionante, muy interesante y que curiosamente se engancha con la pregunta que sigue.
Bueno, Carla, qué apasionante justamente la reflexión que se está, ¿verdad? Que está brotando de este encuentro, ¿no? Y justamente en aras de este camino, te comento que este canal también a mí me ha ayudado a conocer autores que no conocía, por las menciones que hacen, ¿verdad?, las distintas personas que vamos conversando, ¿no? Y hay un autor que yo creo que ha sido de los grandes autores que he conocido en el último tiempo y que invito a todos a que lo puedan conocer. Es un filósofo francés que estaba muy interesado por la tardo antigüedad, ¿no? Y creo que sus textos además son muy accesibles, no es un filósofo complejo, difícil, ¿no? Creo que es abordable. Tiene varios libros, pero entre ellos me gustaría rescatar Plotino o La simplicidad de la mirada de Pierre Hadot, ¿verdad? Tiene otro que se llama Ejercicios espirituales, que también es bien interesante, filosofía antigua y ejercicios espirituales. Y hay una cita que me gustaría tomar para hacerte la pregunta que viene, ¿no? Porque según el filósofo Pierre Hadot en su libro Ejercicios espirituales y filosofía antigua de 2002, justamente, comentaba que el discurso sobre la filosofía no es la filosofía. Las teorías filosóficas están al servicio de la vida filosófica. La filosofía en la época helenística y romana se presenta pues como un modo de vida, como un arte de vivir, como una manera de ser. De hecho, la filosofía antigua poseía el carácter, al menos desde Sócrates, donde la filosofía antigua propone al hombre un arte de vivir. Por el contrario, la filosofía moderna se presenta ante todo como la construcción de un lenguaje técnico reservado a especialistas. ¿Qué opinas de esta reflexión, Carla? Y a tu parecer, entonces, ¿qué hace de una persona un filósofo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque uno cuando se... Yo no vivo en el mundo de la academia. Con esto tampoco quiero dejar a todas las personas que viven en la academia en el mismo saco, para nada, no, no esa es la intención. Pero si uno se va dando cuenta que obviamente todo el conocimiento, incluso la filosofía, hoy día pareciera ser que todo el ejercicio filosófico reside en hacer papers académicos, ¿verdad? En entregar papers, en escribir, a veces en investigar sobre un mismo tema. Pero no hay una especie como de un arte de vivir. Hay congresos donde los filósofos se hablan a sí mismos, ¿verdad? Las universidades están encerradas en cuatro paredes. Yo, de hecho, agradezco que muchos académicos, gente, se haya abierto a compartir sus reflexiones en esta instancia, porque abre a personas naturales como uno, ¿verdad? Las reflexiones que se van dando, por ejemplo, en las universidades. Entonces, me gustaría preguntarte fundamentalmente eso, sobre todo a partir de tu parecer, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué hace para ti un filósofo, ¿no? Justamente abordado en este último capítulo que tú abordaste en tu canal, el Sophos, ¿no? ¿Es Sí. solamente una persona que investiga? ¿Es solamente una persona que escribe papers? Que está bien, ¿no? Puede suceder. Pero también la filosofía llama a algo más. ¿Cuándo estamos frente a un filósofo, por ejemplo? Sí, pues mira, realmente te voy a responder a esto en primero, digamos, como en un bloque más breve y ahora luego me voy a explayar. Yo las personas más sabias que he conocido en mi vida han sido aquellas que menos han tenido las circunstancias, las oportunidades de poder estudiar. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la escuela más importante, que es la que los grandes filósofos tenían, era la escuela de la vida, podríamos decir. La escuela de vivir fuera. Lo que tú has dicho de las universidades de las cuatro paredes. Uno de mis objetivos en mi vida es poder enseñar en universidades, ¿no? Y yo me parece que justamente esas clases entre cuatro paredes es justamente donde menos se aprende, porque me parece que justamente todas esas enseñanzas se entienden saliendo fuera y entendiéndolas, viviéndolas.
¿Por qué digo esto? Porque hay una cosa muy interesante que tú has comentado al inicio de la pregunta, y es que antes se entendía la filosofía como un modo de vida. Claro, ¿cómo nos iba a ver así, no? Si al final esa cuna occidental en la que nosotros no somos sino una prolongación de todo lo que quedó, ¿no? Esa Grecia, cómo nacieron todas esas preguntas y sobre todo esas respuestas en primera instancia? Bueno, pues a través del mito. ¿Y esos mitos qué requerían? Preguntas, preguntas y preguntas, y una respuesta que, aunque fuera sobrenatural, nos diera algo a lo que agarrarnos y poder sujetarlo como una llama ardiente, o sea, como un clavo ardiente, perdón, ¿sabes? Y poder comprender todo lo que nos rodeaba. Claro, llegar a comprender todo lo que nos rodea es realmente difícil, y sobre todo en una época donde no teníamos estos avances tecnológicos y donde el mundo prácticamente entero era totalmente desconocido, ¿no? Ya vemos, como tú has enseñado antes ese libro de Hipatia, cómo Hipatia busca todo ese conocimiento y al final acaba siendo otra víctima, podríamos decir, de todo el conocimiento que quería alcanzar, ¿no? Pues justamente me parece, esa es la clave para mí de todo, ya que en esos momentos era y debía ser el modo de vida, porque se planteaban las preguntas más importantes y las cuales nosotros hemos olvidado porque pensamos que ya están resueltas. Pero es justamente, yo creo que ahora, sobre todo desde el siglo XX, cuando tendría que haber vuelto a resurgir todas esas preguntas que de esa cuna occidental en la cual nació toda nuestra cultura y volver a preguntarnos esas preguntas fundamentales. ¿Por qué digo esto? Porque relacionándolo con tu pregunta de qué es ser un sabio, me parece que es justamente lo que dice en un primer momento Sócrates, ¿no? De solo sé que no sé nada, pero refiriéndolo a un momento mucho más actual, lo que dice José Ortega y Gasset en su libro ¿Qué es filosofía? Dice que al final el sabio es justamente aquel que se replantea lo que sabe, porque replantearse lo que uno sabe, es decir, herirse a su propio, a sus propias creencias pasadas, es de ser muy humilde, pero además una persona muy inteligente, porque eso conlleva a replantearse todo el modo de creencias y todo lo que constituye tu pensamiento y volverlo a moldear. Por lo tanto, yo creo que justamente es sabio aquella persona que se replantea de nuevo sus propios orígenes y sobre todo los ve de una manera en la cual, como hoy en día, podría suscitar a nuevas preguntas, porque al final estamos rodeados de preguntas, todos los días nos surgen preguntas. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo he dormido hoy? ¿Cómo va a ir el día hoy? ¿Cómo estás? Todo está lleno de preguntas. Y justamente en esas preguntas está la clave para poder evolucionar, y solamente volviéndolas a formular es como podemos seguir avanzando, que es justamente lo que para mí constituye el sabio. Hacerse, volver a preguntarse, y sobre todo no hace falta volverlo todo de una manera tan metódica, ¿no? Como puede parecer, sobre todo estudiando la lógica o incluso con la metafísica o ontología, para nada, o incluso la propia epistemología. Me parece que las cuestiones realmente importantes, aunque de ellas también derive una respuesta que nos puede dar soluciones en este caso, es mucho más simple para mí. Como te digo, todas las personas en las que yo he encontrado más sabiduría y más me han enseñado son aquellas que no han tenido el placer de poder leer a prácticamente casi ningún filósofo, casi ningún libro, porque o no han sabido leer o no han sabido escribir, no han tenido las oportunidades, pero aún así tienen esa sabiduría. ¿Cómo puede ser? Porque han seguido preguntando, suscitando y replanteándose. Y ha sido justamente así como se han convertido en personas tan sabias. Sí, es muy interesante lo que planteas, Carla, y me surge, ¿verdad?, una reflexión en torno a aquello, porque, claro, es verdad, está la esfera del saber, ¿no?, podríamos decirlo de alguna forma, del conocimiento, de la verdad, o de lo que llamamos la verdad, o cosas por el estilo. Pero también está la vida simple, la vida sencilla, y si uno no viviera, por ejemplo, sin reflexión o sin capacidad de elección, ¿verdad?, me hace recordar la palabra inteligencia, intelligere, ¿no? Elegir entre. Imagínate, o sea, uno consumiría prácticamente todo lo que está dispuesto. Pero ¿qué es lo que vemos dispuesto, por ejemplo, en las redes sociales? Hay muchas cosas que uno se podría preguntar, ¿esto lo quiero para mí? ¿Esto me hace bien?
Esto efectivamente está bien desde, no sé, el videojuego que están llenos de violencia, lo digo, no, mirándolo desde ahí, ¿no? Es un cine que de verdad no tiene muchas cosas interesantes que mostrar, o argumentos, lecturas incluso. Y uno, yo creo que probablemente esta reflexión, como tú bien lo dices, nos permite elegir, nos permite saber qué quiero para mi vida, qué me hace bien y probablemente descubrir el propio camino. ¿Cachai? Ahí se me sale un chilenismo. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, en tu caso, por ejemplo, sobre todo siendo tan joven, en la exposición que hay en torno a las redes sociales, lo que tú ves, por ejemplo, respecto a tu propia generación, ¿cómo lo has hecho tú para discernir lo que quieres tú para tu vida y lo que no? A través justamente de este camino filosófico, de este anhelo por la sabiduría. ¿Ha habido algo de eso también, de elección, de poder elegir lo que a ti te llena versus lo que definitivamente tú dices, no, esto no es para mí? ¿Cómo lo ves tú en tu caso, por ejemplo, Carla? Pues mira, esto te voy a responder con una pregunta bastante personal, me parece. Mi padre es un hombre al cual la lectura siempre le ha acompañado desde su infancia y recuerdo cuando yo era más pequeña que me decía, sí, yo a tu edad ya me había leído la Biblia un montón de veces y intentaba encontrar respuestas a un montón de cuestiones que para algunas personas, incluso mucho más mayores, ni se había cuestionado. Y veo la vida de mi padre y todas las dificultades que se le han presentado, pero cómo él las ha sobrellevado gracias justamente a esas lecturas y digo, wow, yo realmente quiero ser así, yo quiero tener ese modo de ver las cosas y sobre todo de vivirlas. Esto me parece clave y sobre todo con las experiencias que he tenido en mi vida, sobre todo con mi generación, ya que yo ahora me encanta leer, me encanta aprender, pero sí que es verdad que hubo, bueno, al inicio de mi adolescencia, cuando yo compartía muchas más cuestiones con mi generación, me refiero a exposición en redes sociales mucho más fuerte como es ahora, ¿no? Exponiéndome no un conocimiento, sino a mí misma, de algo que no aportaba ningún tipo de valor. La verdad es que me doy cuenta que todo lo que constituye ese modo de ver ahora la filosofía y sobre todo lo que me ha ayudado ha sido en encontrar de aquellas personas a las que más admiro su punto de ver la vida. Y como yo me he dado cuenta que quiero llegar a ser como ellas, no es que las imite, porque muchas de las personas a las cuales las tengo como referentes ni les gusta la filosofía, ni les gusta la literatura, ni les gusta la historia, pero tienen un modo de vida que aun sin haber leído, por ejemplo, a, no sé, a los estoicos o a María Zambrano o a muchísimos otros pensadores que yo los tengo como referentes, es así su vida. Pero porque muchas veces la filosofía, como digo, es la propia vida. Y no hace falta leer a muchísimos autores para poder tener grandes enseñanzas. Te digo esto porque mis mejores pensamientos, mis mejores reflexiones han venido estando a 3.000 metros de altitud en una montaña, o haciendo deporte, o saliendo a correr. Y dices, pero ¿cómo puede ser que aprenda más estando en una, digamos, total calma, ¿no? De mi ser, de solamente soy yo conmigo misma, que no estudiando, estudiando en esas cuatro paredes de una clase? ¿Cómo puede ser? Pues es justamente por eso. Porque yo creo que esas reflexiones se dan cuando el ser se realza a sí mismo y no se oprime en unas limitaciones que quedan impuestas y no puede salir de esa cuadrícula, como vuelvo a decir, impuesta. Entonces yo creo que es justamente eso, el ver en aquellas personas a las que más admiro, que en este caso siempre han sido mis familiares, y ver en ellos lo que tienen y cómo solucionan aquellas circunstancias más adversas que se presentan sin ningún tipo de previo aviso y decir, yo quiero ser como estas personas, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo lo puedo lograr? Y darme cuenta de que lo único que puedo hacer y que esté en mi mano, sobre todo teniendo la oportunidad, es aprendiendo de los mejores. Y cuando digo los mejores, me refiero a lo que hay detrás de mí. Porque al final es todo lo que me ha enseñado y lo que me ha hecho ser tal y como soy.
Me parece una reflexión preciosa porque además me hace mucho sentido con mi propia vida. Es decir, quizás la lectura hace apreciar mejor a la montaña y la montaña hace apreciar mejor a la lectura, ¿no? Realmente, En la sí. compañía de estos mejores. Así que, bueno, probablemente ese sabio de verdad es quien se encuentra o tiene al menos ese camino, ese anhelo de encontrarse a sí mismo y de saber darle sentido a su existencia en la Sí. montaña, en la lectura, frente al otro, ¿verdad? Y en este Sí. minuto, ¿verdad? Encontrándonos y posibilitando justamente esta capacidad de diálogo en un mundo donde la gente se etiqueta y se niega, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de apertura, ciertamente, una experiencia profunda y conmovedora. Sí, Gracias. de esto justamente hablaba Henry David Thoreau en su libro de Walden. Yo cuando lo leí, recuerdo que quedé totalmente fascinada y era seguir leyendo y no querer que se acabara, justamente por llevar ese estilo de vida en el cual encontraba las mejores enseñanzas y mejores aproximaciones a lo que era una vida plena, entendiéndola como lo más simple, ¿no? Recuerdo cuando habla sobre esos amaneceres, sobre cómo se va llenando de agua justamente pues ese lago, ¿no? Ese valle que es Walden, y me parece totalmente precioso, y es justamente mientras estaba hablando de la montaña lo que me venía a la cabeza, ¿no? Esa vida, incluso podríamos decir algo contemplativa, que me parece que en muchos casos puede llegar a ser la clave, no de una manera completa, porque hoy en día me parece prácticamente imposible, pero sí de una manera parcial y sobre todo cogiendo rasgos de ella que nos pueden servir perfectamente para poder alcanzar, como di nunca digo alcanzar la felicidad, sino alcanzar la paz, alcanzar esa paz, esa tranquilidad en lo más profundo del ser, podríamos decir. Y quizás es lo mismo, ¿eh? Porque esa felicidad, ¿verdad? Que a veces se siente mucho como tirarse en paracaídas, ¿no? O estar en una fiesta enorme. Pero a veces quizás la felicidad, claro, está en lo sencillo, en la capacidad de ver, de contemplar, como tú dices, ¿verdad? Lo dado. Y creo que eso de verdad es asombroso. Me hiciste recordar un texto que estoy leyendo ahora que yo por lo general no leo, o bueno, no, puede sonar un poco snob lo que voy a decir, pero no voy por allá. Trato como de no leer los hitazos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero sí hay un libro que me pareció interesante, que es una compatriota tuya, Irene Vallejo, que ciertamente la conoce. El infinito en un junco, y me parecía un libro bastante conmovedor. De hecho, yo creo que Irene ha tenido la capacidad de, siendo filóloga, abrir a un público amplio, ¿verdad?, el gusto por la lectura y mostrar desde su propia experiencia cómo ha sido este acercamiento y lo que le ha nutrido. Yo, por ejemplo, también, como en el caso tuyo, he visto que también no hay personas que no han leído nada en su vida, pero son grandes sabios. Sí. Porque probablemente, claro, están conectados con una sabiduría mucho más natural. Pero yo creo que, claro, sí, probablemente la lectura aporta muchas cosas, ¿no? Aporta discernimiento, aporta conocimiento. Y lo que tú dices, quiero rescatar mucho lo que tú comentas, de estar en compañía. A veces de esas grandes personas a lo largo de la historia que nos hablan hasta hoy y que nos han compartido algo de sus vidas y nos acompañan. Uno podría tener efectivamente a estos grandes sabios como compañeros en su vida, en vez de los referentes que a veces hay en los reality shows, en otras cosas que, bueno, allá ellos con su existencia, ¿no? Muchas gracias, Carla, de verdad, de corazón. Me parece De nada. una reflexión muy, muy preciosa. Gracias. Muchas gracias. La que sigue, bueno, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos hoy día, ¿verdad? Que es interesante porque no solamente es un contexto que radica en el modo de vida que tienen las personas, ¿verdad? Las redes sociales y todo lo que sabemos,
sino los desafíos futuros. Vivimos en los albores del auge de la inteligencia artificial y de todos los retos que eso conlleva, de problemas medioambientales serios, problemas incluso en el requebrajamiento de los estados tal como los conocemos. Hay varios temas que están dando vuelta. Pero teniendo en cuenta el contexto que vivimos en general, ¿qué te parece la situación actual de la filosofía? ¿Cuáles son los grandes temas y debates que se desarrollan actualmente dentro de lo que tú has visto? Pues el papel que juega ahora mismo la filosofía me parece crucial. Mira, yo ahora mismo que estoy, como digo, bueno, ahora voy a comenzar segundo de bachillerato y estoy mirando, ¿no?, diferentes carreras y una de ellas, quieras o no, siempre es filosofía. Y cuando tú, para saber las aptitudes que dicen que tendrás cuando acabes la carrera, es que tendrás pensamiento crítico. Pensamiento crítico, que es algo que yo creo que, sinceramente, como mínimo, yo veo, sobre todo siendo de aquí de España, como Europa cada vez está en un declive mayor, justamente por eso, por no tener ese pensamiento crítico y pensar que son justamente aquellas personas las que tienen ese pensamiento crítico las que nos llevan hacia un futuro sin ver dónde estamos ahora mismo. ¿Por qué digo esto? Hay una frase que me gusta mucho que dice: es necesario saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y es justamente esa la clave de prácticamente todo. ¿Por qué digo esto? Porque el papel que juega la filosofía para mí hoy en día, viéndolo desde mi punto de vista de una niña de 18 años, está en el, o sea, radica en el hecho de hacer que la sociedad sea mucho más crítica con sí misma. Es decir, que no se vea a sí misma como una pordiosera de los tiempos en los que vive, sino, hey, vamos a parar a pensar qué es lo que estamos haciendo y sobre todo cómo queremos seguir evolucionando y si realmente todo lo que nos envuelve ha dejado de ser incluso real para convertirse en algo mucho más, podríamos decir, pragmático, pero que en realidad no nos devuelve esa sensación ya no hablo de vitalidad, sino de simplemente sentirnos presentes. ¿Cómo puede ser eso? Pues vuelvo a lo que mencionaba antes, el pensamiento crítico. La filosofía, al conocer a otros autores, al conocer a otros tiempos, nos devuelve una mirada mucho más retrospectiva a lo que ha sido toda la historia. Al final, la historia es rememorar un recuerdo que ha ido pasando a través de generaciones y generaciones y generaciones. Y como digo, la filosofía se encuentra en todo porque todo está y todo es. Por lo tanto, si queremos realzar esa voz y sobre todo darle una importancia que es la que se merece, tenemos que volver a lo que han sido nuestros orígenes y rescatarlos y volver a reformular las preguntas primordiales, que no es sino por la cuestión más importante de toda la filosofía sobre el ser, ¿no? Y esa importancia que tiene. Y no me refiero solamente a lo que constituye meramente individual, sino a todo lo que constituye nuestro mundo, que puede ser una tarea complicada, claro que lo es, pero yo pienso que es justamente en esas tareas complicadas, como decía Aristóteles, en buscar, es sofos, es incluso es más sofos aquel que busca esa sabiduría en lo que en un primer momento puede parecer más complicado, por eso mismo, porque es más difícil de enseñar, por lo tanto, de aprender. Yo creo que ese es el punto. Y Juan, para dejarlo claro, es necesaria y más que nunca la filosofía hoy en día. Y para muchas personas que todo se basa en una mecanización de todas las, podríamos decir, todas las materias, ¿no? Ahora mismo, si yo voy a cualquier universidad y no digo lo que me gusta, si pregunto qué es carrera estudiar, me van a decir una ingeniería, porque seguro que tienes salidas, seguro que te ganas muy bien la vida. Pero a lo mejor ese ingeniero que tú ves que está trabajando todos los días de la semana, no sé, las horas que tenga que hacer, tú le preguntas por su vida, por su cómo están sus ideas individuales, sus ideas políticas, sus ideas, todo, y no te sabría responder. Y al final, eso es lo que constituye al ser humano, eso es lo que hace el ser humano ser propiamente humano, vivir humanamente, como decía María Zambrano.
Entonces, es que es innegable que la filosofía cada vez tiene un papel más importante dentro de la sociedad por convertir todo aquello en algo que supuestamente tiene que construir algo práctico. Bueno, en nuestro mundo contemporáneo, Carla, donde la ciencia y la técnica justamente como, y que se engarza con tu reflexión final, parecieran constituir los saberes y prácticas que guían los destinos de la humanidad, ¿qué papel le cabe a la filosofía? Por ejemplo, ¿cuál es la legitimidad o validez que tiene la filosofía hoy en el mundo que vivimos? Hombre, la legitimidad que tiene la filosofía en el mundo que vivimos, pienso que mi respuesta va a ser muy similar a la anterior, pero quiero realzar otro punto de vista. Y es que pienso que la filosofía, aparte de ser una materia, ¿no?, que se estudia y que tienen como muy idealizado que es leer y leer y leer y leer, y que en cambio esas otras ciencias son más pues experimentar o quizás incluso algo más difíciles, quiero intentar darle la vuelta y explicarme de la mejor manera. ¿Por qué? Esto lo aprendí leyendo sobre todo a filósofos españoles, sobre todo a Xavier Zubiri y a José Ortega y Gasset, que los dos fueron profesores de María Zambrano. Y digo esto porque tiene mucha relación luego también con otra cosa que voy a decir de ella, pero si nos paramos a pensar, todos los saberes científicos, estos saberes más prácticos, que en un primer momento pues pueden parecer mucho más aptos para la sociedad en la que vivimos porque dan unos avances más visibles, más notorios a la hora de progreso, podríamos pensar. Bueno, y son así, pero quiero decir que no quiero que disminuya, por decir esto, el valor que tiene la filosofía. Me refiero a que todos estos métodos de estudio que tiene la ciencia, que tienen las matemáticas, la física, bueno, son métodos que podrían constituir incluso algo mucho más sencillo que lo que tiene que abarcar toda la filosofía como tal. ¿Por qué digo esto? Porque la filosofía parte de la nada, parte de no parte de ningún supuesto, no parte de ninguna presupuesto, sino parte, o sea, no tiene ninguna presuposición, ni tiene ningún objeto al que mirar de una manera constante y el cual no cambie, no. Todo está en un continuo movimiento. ¿Qué hace el científico? Coge a su objeto, lo hace que en el momento en el que él lo vaya a experimentar haga un cambio y desde ahí lo estudia. Es decir, tiene un punto clave por el cual comenzar a estudiarlo, pero la filosofía no. La filosofía no tiene nada, porque la filosofía lo es todo. Y como todo lo que hay, o sea, es decir, todo lo que abarca el universo es todo cuanto hay, es mucho más complicado estudiarla, porque hay que partir de todo, todo lo que hay, el universo. Por lo tanto, me parece que el realzo que tiene aquí la filosofía realmente tiene muchísima importancia, porque es una de las disciplinas que, aunque en un primer momento pueda parecer sencilla, podríamos pensar, me parece que es una de las más complicadas, porque no parte de supuestos, no parte de un pensamiento anterior. Bueno, recalco, sí que parte muchas veces de pensamientos anteriores, o con esto me refiero a otro tipo de aportaciones que haya podido hacer otros filósofos, pero como por ejemplo, pongo aquí el ejemplo de Kant, esta obra tan magna, La crítica a la razón pura, bueno, pues es una obra que quiere abolir las antinomias, es una obra propedéutica. ¿Por qué? Porque quiere constituir un nuevo modo de razón, ¿no? Bueno, pues es justamente esta pregunta, ¿no?, tan voraz que le surge a Kant, ¿no?, como ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Con esto no me voy a explayar justamente en este tema. Lo que sí que quiero dar a entender es que son justamente estas preguntas que parten, en este caso, de otros supuestos, como es en este caso, también viene en parte de Aristóteles. Vemos cómo esas preguntas son mucho más difíciles de responder que no las de las propias ciencias, porque las ciencias tienen un objeto de estudio mucho más preciso, pero la filosofía, en cambio, está en un continuo movimiento, el cual muchas veces es imposible podernos meternos en ese
en esas turbulencias en el cual el mundo se encuentra, ¿no? Porque siempre está en un constante cambio. Yo creo que esa sería la aportación que tengo que dar a la pregunta que me acabas de hacer, junto con la respuesta que he dado en la anterior, porque me parece que son muy similares. No, fantástico, porque además esta reflexión que tú nos compartes se engancha inmediatamente con la pregunta que sigue, porque justamente trae a la memoria el hecho de que gran parte de la filosofía, por ejemplo, pienso, no sé, la filosofía escolástica, ¿verdad? Argumentaba a través de preceptos aristotélicos, ¿verdad? Muchas cosas que a veces incluso eran presupuestos, ¿no? Hasta que efectivamente, por ejemplo, personas como Kant, como tú mencionas, se preguntaban, bueno, ¿qué puedo saber? ¿No? ¿Y qué puedo saber sobre todo en un sentido certero? Y ahí ocurrió este fenómeno, ¿no? De la filosofía moderna, donde fundamentalmente se pregunta hasta dónde puedo saber, ¿no? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? Sí. Y como dice la pregunta, pareciera ser que desde Wittgenstein en adelante todo se reduce a una cuestión de lenguaje, de relato, ¿no? ¿Ya ha sido todo respondido en filosofía, a tu parecer, o quedan cuestiones pendientes? ¿Cuáles serían, por ejemplo, si pudiéramos como hacer una especie de perspectiva, ¿no? ¿Cuáles son los horizontes de la filosofía para el futuro, según tu propia Sí. reflexión? Pues mira, te voy a pedir en la explicación que voy a hacer, primero te voy a responder a lo que me has comentado antes de hacerme la pregunta y te pediré por favor que luego me vuelvas a repetir la pregunta, porque antes que eso, te quiero, bueno, quiero mencionar algunas cosas que me parecen muy interesantes, sobre todo porque hay algunos autores, más que nada a partir de la generación del 98 y del 27, que hablan justamente de esta cuestión del lenguaje de la cual tú me mencionas, porque padre de la filosofía moderna, ¿no? Podríamos decir que, bueno, hay muchas personas que lo pueden llegar a discutir, ¿no? Pero Descartes, ¿no? Ese cogito ergo sum. Pues para muchas personas ese pienso luego existo pasa a ser un existo porque pienso, ¿vale? Entonces yo creo que esto es bastante interesante de poder comentar, ya que el lenguaje al final constituye la base para la cual todo lo que nosotros conocemos se va creando. Es decir, son como los tochos de una casa y cada vez se va haciendo más grande. Entonces, no podemos constituir un lenguaje sin dejar de lado sus orígenes, o sea, haciendo la casa desde el tejado, es decir, necesitamos una base la cual se vaya constituyendo. Y digo esto también porque hay una cosa muy interesante que lo descubrí hace poco, y es que justamente el español y el portugués son los únicos idiomas en los cuales el ser y el estar tienen un significado tan diferentes entre sí. En cualquier otra lengua pasa eso. Y esto es un impedimento para muchos traductores, por ejemplo, en este caso de Descartes o incluso de otros muchísimos filósofos como podrían ser los propios griegos cuando hablan de estos dos vocablos, de estos dos verbos, ¿no? Entonces, respondiendo justamente a esa, también relacionándolo con la cuestión del lenguaje, pienso que es primordial. Justamente ya lo vemos con Aristóteles, sino más con esa idea que tiene la palabra principio, que en un primer momento pasa a ser origen, luego fundamento, luego como la propia palabra metafísica, de ser metafísica pasa a suprafísica, pero luego pasa a ser transfísica, cómo van cambiando esas significancias, pero que en realidad parten de la misma base. Dices, ¿cómo puede ser? Pues es fundamental, porque como digo, si no tenemos esa base, ¿no? Digamos, el suelo de la casa, ¿cómo vamos a llegar hasta el tejado? Pues es eso. Yo creo que muchas veces la filosofía se ha intentado, bueno, la filosofía, podríamos decir, ese intento de filosofía, ponerse desde el propio tejado, pero se da cuenta de que se va, digamos, esparramando por toda su propia estructura, por no basarse en los propios fundamentos, por todos esos cambios de significado que me parece que son
imprescindibles. Ya justamente leyendo Roland Barthes, que era un semiólogo, ya lo comentaba. Pero bueno, no me quiero explayar aquí demasiado y quiero responder a tu pregunta, si me la puedes repetir, por favor. Claro, por supuesto, porque en el fondo, y hay un capítulo dedicado en este canal a la lógica, que es bien interesante, porque de alguna manera la profesora ahí comentaba que ella tenía la sensación de que a veces profundizando en la lógica llega un punto en que te pierdes en una rueda de vueltas circulares. Claro, y que no parece que nos lleva mucho a alguna parte, ¿no? O sea, porque podría ser hasta infinito, y no es que sume quizás más conocimiento. Entonces, parece ser que la filosofía, y yo he visto algunos canales por ahí de personas que difunden filosofía, pero siento que están muy, muy ligados a el análisis del lenguaje. Y yo creo que las palabras son importantes, ciertamente, pero no creo que quede todo ahí. Y por lo mismo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuáles, a tu parecer, podrían ser los, si bien estamos como en este siglo, sobre todo que es muy epistemológico, ¿verdad?, a nivel de la filosofía, a pesar de que hay otras cosas, ¿no? Pero, ¿cuáles serían, a tu parecer, por ejemplo, los horizontes de la filosofía? A pesar de estar enredado en esta cuestión del lenguaje, ¿tú ves que hay otras filosofías que se están desarrollando o otros planteamientos que de alguna manera a futuro van a ser interesantes abordarlos de manera filosófica? Pues me parece que los temas de la filosofía, yo pienso que en este tema quizás no te puedo responder de una manera tan académica, pero desde mi punto de vista me parece que los temas que hoy se tratan en la filosofía, sobre todo lo tengo en cuenta leyendo a Ernesto Castro, que es un filósofo del siglo XXI, siento que ya como le pasaba a María Zambrano, sus temas no son especialmente nuevos, no son, podríamos decir, sorprendentes a la hora de leer porque no aportan nada nuevo, es decir, cogen el material que ya existe y lo explican de una manera, con una argumentación que puede, bueno, y es muy atractiva a los ojos de todos, ¿no? Pero me parece que, y siento mucho decir esto y seguramente esté totalmente equivocada por mi falta de conocimiento, sobre todo porque me he profundizado más en otros tipos de pensadores ya más antiguos, pero creo que la filosofía es una continua rueda que, podríamos decir, se va mordiendo siempre la cola y siempre la cola. Y no, ahora mismo siento que esos horizontes de los que tú me comentas no van hacia un camino, podríamos decir, profundo, sino que van por un camino mucho más claro, el cual ya está todo marcado. Y con todo marcado me refiero a que, aunque sí que hay temas nuevos los cuales podríamos abordar, siempre cogemos de raíz aquellos temas que ya se han planteado previamente. ¿Por qué? Pues realmente es algo que me pregunto. No sé si es porque es más sencillo, más fácil de abastecer un campo de preguntas tan amplio como puede llegar a ser lo que nos depara, ¿no? O lo que solamente le depara a la propia filosofía. Pero me parece que sería interesante comenzar a ver en estos filósofos del siglo XXI, sobre todo incluso, también hago mención de mí misma algún día, si me puedo considerar a mí misma filósofa, poder conocer nuevos horizontes tratando temas más elocuentes. Y con elocuentes me refiero a novedosos en cuanto a temas que no es que no se hayan tratado previamente, porque la historia de la filosofía es tan amplia, podemos encontrar, o sea, es que un autor nos deriva a otro y el otro autor ha cogido pensamientos y reflexiones de otro autor, todo es un círculo el cual muchas veces no tiene un fin en sí mismo, sino es simplemente conocer y conocer y conocer. Pero es justamente en ese horizonte de la filosofía en el que se encontraba y ahora siento como que se ha acabado de perder, donde hay que volver a encontrar, digamos, como una salida y poder descubrir cosas nuevas, a partir siempre, siempre, porque es innegable, partiendo de, no de unas bases, pero sí de unos supuestos que ya nos han dejado y que tan bien merecido tiene que recordemos. Oh, qué bella palabra utiliza justamente al final de tu reflexión, porque, claro, cuando uno asiste a la historia de la filosofía, son personas que tuvieron desafíos propios de su época, pero muy humanos.
Entonces, quizás lo que siempre se ha hecho, hemos hecho, es recordar, es etimológicamente volver al traer al corazón, ¿verdad? Aquella posibilidad de elección frente a los desafíos que vivimos. Y ciertamente la filosofía tiene mucho que decir, ¿no? Y eso van a ser justamente los desafíos a futuro, donde la filosofía va a tener que decir cosas porque nos permite justamente esa sabiduría discernir. No, muchísimas gracias, Carla, de verdad, de corazón. Muchas gracias a usted. Bueno, la séptima pregunta es una pregunta muy bonita, muy interesante, porque esta se la he hecho a muchas escuelas de pensamiento filosófico, religioso, espiritual, etc. Pero hoy día me gustaría hacértela a ti, especialmente a ti, con tu propio recorrido, ¿verdad? Con tus propias búsquedas. Según tu reflexión, si pudieras comentarnos cuál es el principal problema que enfrentan los seres humanos tanto a nivel colectivo como individual y por qué, si es que existe, ¿no? ¿Y tiene una solución desde la óptica de la filosofía ese problema fundamental? ¿Hay un problema fundamental que enfrenta la humanidad que siempre ha enfrentado? ¿Cuál sería? ¿Y tiene alguna solución desde la óptica filosófica? Pues mira, en el punto de vista colectivo, que me parece que es el más importante, teniendo en cuenta que vivimos en sociedad y que en realidad, bueno, ya lo hablaban estos nuestros maestros, ¿no? Estos griegos, que al final nosotros podremos alcanzar esa felicidad de la que tanto hablamos si vivimos en una polis. ¿Cuál era el repudio más grande que podía haber en Grecia? Ese destierro no era que. No era matar a aquella que había repudiado, no, 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 era el destierro. ¿Por qué? Pues justamente por eso, por no sentirse, podríamos decir, en un estado en el cual, podríamos decirlo como en una comunidad trivial, ¿no? Pues yo creo que justamente teniendo en cuenta la importancia de lo que es el colectivo, dentro de este nos podemos encontrar con diferentes dificultades, ¿no? Que es justamente lo que constituye todo el problema para mí de toda la humanidad. El primero de todo me parece que, aunque sea muy simple, creo que es la base primordial de todo lo que nos mueve, que es la falta de, no sé si decir de empatía o de amor, pero yo creo que la falta de amor. ¿Por qué digo esto? El amor en María Zambrano es un término muy importante. ¿Por qué? Porque el amor es lo que fundamenta todo lo que nos rodea. ¿Por qué digo esto? Porque sin amor, una persona que escucha a un piano no lloraría. Una persona que ve a sus familiares después de mucho tiempo no abrazaría con tantas ansias. Una persona que ama, se ama a sí misma, no haría lo que hace justamente por sí misma todos los días, ¿no? Entonces yo creo que es la falta, esa, bueno, no diría la falta, sino la pérdida de amor, justamente por pensar en cosas mucho más, podríamos decir, no sé cómo decirlo, mucho más banales, mucho más simplistas, o que nos hacen perder nuestra verdadera naturaleza por el camino, lo que hace justamente que olvidemos este recorrido tan importante. Aquí quiero hacer mención, sobre todo por si la gente que está viendo esto tiene la oportunidad de poder leerlo, este libro que se llama La razón en la sombra, antología crítica de María Zambrano. Y es una edición de Jesús Moreno Sanz y, bueno, coge los mejores, podríamos decir, fragmentos de todas las obras de María Zambrano y los expone y también los explica. Tiene una introducción interesantísima. El caso es que, leyendo yo este libro, me he dado cuenta que esa luz o ese amor que podríamos buscar en la sociedad, en esa polis, la hemos perdido por estar mirando a unos horizontes los cuales no nos traen de vuelta a nuestro origen, sino que nos hacen perdernos y olvidarnos de aquellos que hicieron que posible nuestro camino.
¿Vale? Digo esto porque me parece que hay una falta muy grande, como digo, de empatía, de amor, me parece que es casi prácticamente lo mismo, sobre todo hoy en día, ya que pongo un ejemplo bastante fuerte, pero me parece que es idóneo. Cuando se nos ponemos las noticias en la televisión o cuando vemos simplemente que ha ocurrido una tragedia a través de las redes sociales, pensamos, ostras, pues qué mal, ¿no? Me siento mal, pero pasan 5 minutos y ya estás haciendo totalmente tu vida sin ningún tipo de, digamos, de preocupación, ¿no? Y si esa preocupación existe, yo creo que incluso podría aparecer por una cuestión social, y con esto me refiero a que si no te preocupas por estos temas es que no tienes idea de nada. Pero yo me doy cuenta que viendo nuestra sociedad es algo que totalmente, o sea, es algo que ha dejado de emanar por su propia luz y ha perdido totalmente el significado de la propia palabra, que es ese sentir, es que no me sale otra palabra que no sea amor. Ese amor por el compañero, por el de al lado. Vemos cómo cada vez más se pierde la sensibilidad por aquel al que lo está pasando mal, por aquel al que no tiene cómo hacérselas para poder llevar a cabo una vida con unas necesidades totalmente básicas. Y aunque aquí no estoy hablando de política, sino solamente teniendo en cuenta también todo lo que sucede a la historia, porque vemos cómo han habido momentos donde nos hemos encontrado totalmente desarraigados de nuestra historia y sobre todo de nuestra sociedad, que es justamente para mí es lo mismo, lo que nos ha llevado a un pesimismo completo que ha hecho que toda la historia se derrumbe en guerras, en una prosperidad nula prácticamente, que ha hecho que nosotros no nos podamos desarrollar de una manera eficiente y que muchas personas, sobre todo las clases más bajas, estén en un estado de pobreza extrema, que esto me parece otro tema interesantísimo de tratar, porque al final lo que tú me preguntas tiene mucha relación con la significancia que tiene la vida para cada uno de nosotros, o por lo menos me parece a mí, lo que nosotros la importancia que nosotros le damos, porque al final el reflejo que mostramos en nuestra vida de la importancia que tiene es como nosotros se la transmitimos a otros seres humanos, y creo que la hemos perdido por completo, y es justamente lo que está pasando hoy en la sociedad. Hemos perdido ese significado de sentido, y esto se está, bueno, yo lo noto incluso con gente de mi generación. ¿Cómo no lo va a notar que gente de mi generación, que ha tenido prácticamente muchísimas comodidades, con comodidades me refiero a que no ha tenido que pasar guerras, por lo menos en cuanto constituye Europa, o bueno, Europa, lo que constituye España, o por ejemplo también teniendo en cuenta pues todas estas facilidades que da, no sé si, bueno, con esto no me quiero entrometer en temas de política porque también es bastante controversial, pero sí que me parece que si nuestra generación ya pasa, ¿cómo no lo va a tener esto presente las pasadas generaciones, sobre todo las tres anteriores, que han tenido muchísimas dificultades a la hora de realzar su posición ante la vida, ¿no? Y de perder ese significado muchas veces tan, tan previo al comenzar a vivir puramente, podríamos decir. Pues yo creo que esa es la clave y sobre todo la pérdida de sentido. Oh, muchísimas gracias, Carla. De verdad, una reflexión muy, muy interesante. Te lo agradezco de corazón. Bueno, tú, dentro de la reflexión que nos acabas de compartir, que me ha parecido enormemente interesante, tocaste un punto respecto, por ejemplo, al hecho de que, bueno, obviamente tú, viviendo en España, ¿verdad?, tienes más conciencia de ser parte del mundo occidental, ¿no? Y siempre el mundo occidental, el mundo occidental, ¿no?, se ha construido bajo la
o sobre, perdón, la base de la filosofía griega, ¿no? Y siempre se habla, obviamente, de la filosofía griega y es lo que a uno le enseñan a grandes rasgos en el colegio o en la universidad, cosas por el estilo. Siempre se habla también de que la filosofía griega nace justamente cuando separa el mito del logos, ¿verdad? Pero después cuando uno va ensanchando la mirada y va recorriendo también otros espacios interesantes, se da cuenta de que se habla también de otras filosofías. Por ejemplo, te comentaba antes de la entrevista que me pareció interesante encontrar este libro, por ejemplo, nada más, es un ejemplo de varios, de Tomás Kazulis, La filosofía japonesa en su historia. Qué curioso, ¿no? Que se habla de filosofía japonesa. Carmen Dragonetti también hablaba de la filosofía india, ¿no? Entonces, la pregunta es, la filosofía ha sido considerada fundamentalmente una producción occidental. ¿Es posible filosofías fuera de los marcos de la razón y la lógica occidentales? En este sentido, ¿solo existe una lógica y una forma de razonar los problemas de la existencia o habrían otros más? Hombre, primero quiero decir que es necesario y totalmente evidente que cuando hablamos de filosofía occidental tenemos que abarcar fuera de lo que nosotros conocemos Occidente. ¿Por qué digo esto? Esto es algo que en uno de mis primeros vídeos, bastantes comentarios surgió, porque comentaba el libro, bueno, mencionaba el libro del Kybalión, de Hermes Trismegisto. Muchas personas se posicionaban a favor o en contra de él. El caso es que yo cuando me topé con él, nunca había leído ni a Platón, ni a Aristóteles, nada, no había leído nada. El caso es que cuando comencé a adentrarme en el mundo de Pitágoras, entendí que esa costa jónica en la cual se realza la posición, bueno, se realza, no, nace esa posición más filosófica a través de estos intercambios de mercaderes, que es justamente cuando se dan a conocer nuevas visiones del mundo, ¿no? Tenemos que entender que en esos intercambios entraba dentro del marco todo lo que queda fuera del mundo occidental, de una forma, pues, o te gustase o no te gustase, porque al final había que comerciar y en ese comercio, en ese intercambio, habían diferentes modos de ver las cosas, de entenderlas y entonces de enseñarlas. Entonces, es para mí totalmente necesario hablar fuera de los horizontes de la filosofía occidental para poder entenderla. De hecho, si coges un libro de historia de la filosofía, ya sale esta pregunta. ¿Es realmente la filosofía occidental nacida en Occidente? Ya se habla, ¿no?, de un posible nacimiento de la filosofía en Egipto, en Alejandría también. Bueno, y se hablan de un montón de cuestiones, de teorías que dan mucho que hablar. ¿Por qué he mencionado a Egipto? Bueno, leyendo el texto de El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli, cuando comienza ese primer capítulo donde hace mención de Apolo y Dioniso, vemos cómo a Apolo se le puede entrelazar las similitudes que tiene con Ra, el dios del sol, en la filosofía egipcia. Bueno, en la filosofía egipcia y en la mitología egipcia, pero recordemos que la filosofía y la mitología durante muchísimos siglos estuvo totalmente entrelazada entre sí. De hecho, incluso en María Zambrano sigue vigente esta visión. Entonces, bueno, ya lo vemos también en el nacimiento de la tragedia con el propio Friedrich Nietzsche. Entonces, es algo que esa base no puede cambiar. Bueno, no es que no pueda, es que tampoco quiere y me parece bien que no lo quiera porque es fundamental, me parece. Pero me parece, como digo, que es totalmente necesario. Estas conexiones que hay entre lo que es la cuna de Occidente, que es Grecia, y las conexiones que entabla con otro tipo de, sobre todo, ya, aparte de hablar de filosofías, quiero comenzar a hablar de culturas, más que de filosofía, porque la filosofía la podemos encontrar en cualquier lugar y muchas veces la filosofía es aquello que realza el ser y no lo apaga, aquello que le da un sentido y lo realza y no le da un menosprecio a la vida que lleva. Entonces, yo creo que es, como digo, necesario abarcar unos horizontes mucho más amplios, aunque pensemos que nuestro origen, todos nuestros fundamentos están en la
filosofía griega. De hecho, yo cuando hablo con algunos profesores me dicen, no, claro, pero es que mi fundamento está en la Ilustración. Yo tengo que recordar todo lo que me dejó escrito Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Y dices, wow, ¿cómo puede ser que nos acordemos de la Ilustración, nos acordemos de esa cuna como es Grecia, pero dejemos de lado toda esa parte fundamental que es donde vino esos primeros pensamientos tan, podríamos decir, revolucionarios, como eran, por ejemplo, también los que dieron los siete sabios, que también hago mención de ellos en uno de los vídeos? ¿Cómo fue que ellos llegaron a un puerto? Con puerto me refiero a un lugar, o sea, digamos, a ese pensamiento que hizo que los otros lo tomaran y lo proyectaran de una manera mucho más accesible a los demás, ¿no? Sobre todo porque lo que tú has mencionado antes, has mencionado la palabra academia. ¿Cómo se daba a conocer antes ese conocimiento? Nos encontramos con los sofistas, pero sobre todo con la academia de Platón. Es totalmente necesaria y eso al final hizo realzar la posición de lo que era ya no solamente la filosofía, sino las matemáticas, la física e incluso la propia gimnasia, el propio ejercicio, claro que sí, pero me parece que todo viene de unos orígenes mucho más profundos, que es justamente lo que pasa con el Kybalión, con Hermes Trismegisto, que es el que escribió estas siete leyes del universo, que al final, si nos adentramos en diferentes ediciones y diferentes pensamientos que nos hablan de este libro, vemos cómo son los orígenes no solamente de la filosofía, sino de todo lo que constituye cualquier pensamiento, tanto místico como filosófico, como religioso, todo. Y son siete leyes que gobiernan el universo. Principio de correspondencia, mentalismo, polaridad, ritmo, causa y efecto, y así, pero tú las lees y dices, wow, ¿cómo puede ser que dentro de todas estas páginas, las cuales son muy breves, se encuentre tanta sabiduría y no sea sino más este libro? Todo, no como nació la filosofía, no lo entiendo así, sino que la filosofía cogió como base no solamente este texto, pero lo quiso desarrollar y lo ha llevado a cabo, aunque no de una manera totalmente evidente. Pero me parece que es un tema el cual no se ha estudiado lo suficiente y a mí me encantaría hacerlo, para poder establecer conexiones y llegar a comprender realmente el origen de todo lo que suscitó ese pensamiento, podríamos decir incluso en aquel momento mágico, ¿no? Porque Hermes Trismegisto significa el tres veces grande, era contemporáneo de Moisés, esos iniciados, ¿no? que como Pitágoras, que dieron esas grandes enseñanzas, pues me parece que es importantísimo realzarlo y darlo a conocer para poder comprender los orígenes y comprender cómo se constituye no solamente la cuna occidental como la filosofía griega, sino teniendo en cuenta otro tipo de pensamientos y sobre todo otros orígenes. Oh, muy interesante, Carla. Me gustaría compartirte en aras de esta reflexión dos cositas pequeñitas, ¿verdad? Una, que, bueno, hay que tú tocas un tema muy interesante, ¿no? Hay un capítulo en este canal dedicado al hermetismo y ahí pueden encontrar una reflexión bastante interesante, bueno, al libro del Kybalión, y es una reflexión además crítica, ahí los dejo invitados para que la conozcan, ¿verdad? Pero al hermetismo también en general. Y tomándomelo de lo que tú dices, me gustaría compartirte una experiencia, porque en el caso mío, yo vivo en Latinoamérica, ¿no? Y yo he sido fruto e hijo, ¿verdad?, de una educación de modelo ilustrado, ¿no? Donde se nos enseñaba fundamentalmente el modelo a través de la educación a través del modelo de la ilustración. Y teniendo siempre a Europa como eje central, ¿no? Lo que llamaban la educación eurocéntrica, ¿verdad? Y, claro, obviamente, en el caso nuestro, y yo me imagino que todas las personas de Latinoamérica que nos escuchen, nos enseñaban cosas propias de los pueblos originales en los que vivimos, ¿no? A un mexicano de los aztecas, o de los mayas, ¿verdad? A un peruano sobre los incas, en el caso de los argentinos y nosotros los chilenos, de todos los pueblos originarios, por ejemplo, los mapuches, entre otros.
Pero siempre teníamos como probablemente, quizás, gran parte, no digo todos, gran parte como eje de referencia el mundo mediterráneo. Curioso, ¿no? Y de hecho, en el caso mío, claro, siento mucho más familiar a el mundo mediterráneo que al mundo precolombino, por decirlo de alguna manera, o al mundo de los pueblos originarios. Y no es por creerme europeo, pero porque yo soy súper chileno, latinoamericano y todo el cuerpo. Pero no siento esa ligación, porque venimos de allá, ¿no? Pero ha sido muy interesante el ejercicio de, justamente a partir de toda esta herramienta, extender la mirada y encontrarse, por ejemplo, con otros ejes de referencia bastante grandes, como por ejemplo la Ruta de la Seda, ¿no? La Ruta de la Seda que conectaba a la China, ¿verdad? Pasaba por Asia Central, pasaba por India, Persia, ¿verdad? Y llegaba hasta Grecia, Roma, Egipto un poquito, ¿no? Y cómo es fascinante darse cuenta cómo se mixturaban los saberes, ¿verdad? Estamos hablando quizás siglo V antes de Cristo, posterior a las conquistas de Alejandro, ¿verdad? También. Y cómo siempre, en todas partes del mundo, existieron seres humanos que anhelaban una vida sabia, como tú bien lo dices, ¿no? De Sofos. Claro, obviamente, filosofía es un concepto que viene de Grecia, pero que lo podemos aplicar a otros lugares. Y es maravilloso eso, darnos cuenta, abriendo esto, y obviamente teniéndole un cariño especial al Mediterráneo, ¿verdad? Cómo también existen otros ejes de encuentro, como la Ruta de la Seda, ¿no? Y que efectivamente, si abrimos la mirada más allá de lo que probablemente se nos enseñó en la escuela, sin rechazarlo, al contrario, apreciándolo, podemos encontrar modos de pensar bastante interesantes en la India, en China, etcétera. De hecho, me gustaría rescatar dos libros, así como compartiendo libros, ¿no? Me gustaría traer a colación dos libros sobre esta reflexión bonita, por si las personas que nos escuchan les gustaría como abordarlo. Este me lo encontré hace muchos años, de Carl Jaspers, se llama Origen y Meta de la Historia. Y justamente lo que hace es tratar de considerar, reinterpretando la historia, si es que existe un eje, un tiempo eje, válido para todas las personas del mundo, para la historia universal. Porque nosotros tenemos como tiempo eje el nacimiento de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. Y él se daba cuenta en este libro que entre el siglo VIII y el III, antes de Cristo, teniendo como eje el quinto, se produjeron en distintas partes del mundo fenómenos donde sabios, sofos, surgían y en tiempos de guerra, de conflictos muy complejos, daban, o sea, vivían para sí y compartían con los demás propuestas de vida que permitían justamente esta vida sana, ¿no? Y aparecieron, por ejemplo, Confucio, Lao Tzu en China, Mahavira, Buda en India, Sócrates en Grecia, y entre ellos probablemente no se conocían, pero llegaron a las mismas conclusiones. Y este es el libro que Karen Armstrong, una historiadora de las religiones, profundiza en esa reflexión de Carl Jaspers, en un libro que se llama La Gran Transformación. El mundo en la época de Buda, Sócrates, Confucio y Jeremías. Y es súper interesante, y uno se va dando cuenta justamente que esta existencia del Sofos, si bien la filosofía griega es muy apasionante, la podemos encontrar en otros lugares. Entonces, es también una invitación esta reflexión a que, si les parece, puedan leer esos textos y extender la mirada, ¿verdad? Quizás a otros conocimientos donde pueden haber cosas muy válidas también para nuestra propia vida. Así que, no, muchísimas gracias, Carla. De verdad, apasionante este encuentro. De nada, yo a lo que acabas de decir quería hacer un apunte, porque me parece, como tú has dicho, que entre ellos quizás ni se conocían, pero
que llegaron incluso a las mismas conclusiones. Y con esto me refiero a que a algo que he dicho previamente, y es que al final la filosofía, para lo que, bueno, como yo la entiendo, muchas veces es justamente aquello que realza el alma y no lo acalla, ¿no? Aquello que quiere responder y sobre todo llegar a comprender. ¿Y qué es aquello que quiere comprender en su máxima expresión? El ser de las cosas, poder llegar a entender en qué se constituyen, en qué se basan, cuál es su verdadera naturaleza, cómo comenzaron esas preguntas justamente con Anaximandro, con Anaxímenes, con Mileto, uno de los siete sabios, pues justamente con esas preguntas de la naturaleza, cuál es ese elemento de la naturaleza que hace que todo lo fundamente. Bueno, pues yo creo que son justamente esas preguntas que se dan en diferentes partes del mundo, pero que pueden surgir en momentos diferentes, porque no me parece que todos los lugares del mundo vivan en los tiempos. En los mismos tiempos, quiero decir, sino que todos viven el tiempo en relación a su propia evolución, ¿no? Y esto lo vemos perfectamente incluso en el día de hoy en día. Pero me parece que estas cuestiones se repiten y se seguirán repitiendo, porque al final el ser humano hay una cosa que comparte con todos, y es su afán por conocer, ya lo decía Aristóteles en el inicio de su metafísica, ese deleite que siente por llegar a conocer, ese afán por aprender y sobre todo también luego también por enseñar, ¿no? Esa vida que quiere llevar y alcanzar ese conocimiento, que no es simplemente por el mero hecho de saber, podríamos decir por saber, no por alcanzar un objetivo final, sino simplemente por saber. Pues es eso lo que yo quería mencionar, porque estas personas que nos aparecen también como incluso podríamos decir, bueno, podríamos decir no, grandes pensadores de la historia, se topan en el mismo punto sin ellos saberlos, porque por sus cabezas, aunque sean diferentes y estén en tiempos diferentes, todos comparten una cosa similar, y es que son humanos, viven en su tiempo y sienten lo que viven y quieren transmitirlo. Y eso es lo que creo que justamente falta hoy en día, y sobre todo aún con más culpa hoy en día, porque nosotros sí nos podemos comunicar. Entre ellos les separaban mares, continentes, países, bueno. Y nosotros creo que por esa parte es algo con lo cual tendríamos que mirar cómo poder abastecer todas esas dudas que surgen en diferentes partes del mundo y las cuales podrían surgir nuevas cuestiones y sobre todo nuevas respuestas muy interesantes si compartiéramos nuestros pensamientos de una manera totalmente amplia y sincera sin tener en cuenta de dónde venimos, que eso también es algo muy interesante. Bueno, muy interesante no, es algo que hay que tener en cuenta para poder tratar al, como he dicho antes, al de al lado, al compañero, sin tener una mirada juiciosa. Oh, muy interesante, Carla, de verdad, te lo agradezco, sí, una mañana preciosa junto a tus reflexiones, así que, nada, te lo agradezco de corazón. Vamos con las últimas preguntas. Sí. Bueno, la penúltima pregunta, ya aproximándonos al fin de este momento, ¿verdad? Este pequeño encuentro en el camino de la filosofía y al que tú nos has llevado y nos has permitido, ¿verdad?, conocer, y te lo agradezco, ¿verdad?, de corazón, es una pregunta personal. Me gustaría aquí aludir a algo que es más bien personal, testimonial, ¿verdad? Porque a tu propio parecer, y hasta el momento, ¿no?, porque, bueno, aprovecho de expresarte el mejor de mis deseos en tu propio camino, ¿verdad? Y que lo que conozcas, ¿verdad?, justamente encienda esa llama cada vez más de saber, de sabiduría, ¿verdad?, que ya expresas. A tu propio parecer, ¿qué es lo más fascinante que te ha permitido distinguir la filosofía en todos estos años que la has cultivado hasta hoy? O sea, ¿te refieres a cómo la he logrado distinguir entre otros tipos de saberes o de conocer? ¿Qué es lo más apasionante que a ti te ha permitido distinguir la filosofía? Vale.
Entiendo. Pues la verdad es que al principio creo que esta pregunta, si me la hubieras hecho hace un par de años atrás, te hubiera contestado algo totalmente distinto. Pero hoy en día, en el cual me doy cuenta de que me encanta tanto la historia como la política, como la literatura, la filosofía, me doy cuenta que la filosofía es, podríamos decir, las raíces del árbol y todo lo demás podría ser el tronco, las ramas, las hojas, los frutos. Pero creo que la distingo en gran parte por mi modo de comprender la vida cada vez que aprendo algo nuevo. Y es que, bueno, ya lo decía Platón, que estudiar, estudiar sin poner en práctica era como arar, arar y nunca sembrar. Es lo mismo. Creo que justamente cuando he puesto en práctica todo aquello que he aprendido, que es algo que aprendí a no hará muchos años, quizá hará un par de años, me di cuenta cómo podía cambiar la vida de aquellos que ponían en práctica todo lo que aprendían. Y es justamente eso, ya que te voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda perfectamente. Ahora estoy leyendo Ana Karenina de Lev Tolstoy y la verdad es que me está pareciendo una lectura súper rica en toda su extensión, toda esta novela, podríamos decir incluso en prosa, ¿no? Ya lo dice Vladimir Nabokov, que Lev Tolstoy es el escritor en prosa ruso más increíble que ha leído hasta, bueno, todos sus días, ¿no? Pero me parece que todas las enseñanzas que podemos encontrar en este tipo de novelas, ¿no? O incluso en lo que es la historia, otros tipos de pensamiento o de conocer, me parece que son algo un poco más difíciles de poder introducir de una manera clara para el ser y para poder aprender de ellos. ¿Por qué? Porque creo que se basan sobre todo en la experiencia. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo entender esta obra, Ana Karenina, que se basa sobre todo en lo que es ese, ¿cómo decirlo? Pues en ese, en esas infidelidades, ¿no? En ese amor que siente Ana por, bueno, no quiero hacer mención aquí por si alguien no se lo ha leído. Pero lo que quiero decir es que uno puede entender la historia, la literatura, sí, claro que se puede entender, pero quizás en el momento de tu vida no lo puedes poner en práctica, no lo puedes ver a prueba, digamos. Pero como tú en todo momento eres y estás, por lo tanto, vives y sientes, en cualquier momento puedes llegar a expresar de una manera totalmente viva y sobre todo sentir la filosofía. Porque nos encontramos diariamente en situaciones adversas que nunca podríamos ni siquiera pensar en ellas. Nos encontramos con momentos que son totalmente inimaginables y que pasan de un momento para otro. Y son justamente en esos momentos cuando ponemos, podríamos decir, en acción aquello que hemos aprendido. Entonces, yo creo que justamente la filosofía ha jugado un papel tan importante por eso mismo, porque he sabido cómo ponerla a prueba en mis actos diarios. Sí que es verdad que puedo tener en cuenta un tipo de pensamiento más realzado que otro, pero siempre tengo en cuenta aquello que aprendo, porque si no, sería como, justamente como dice Platón, arar, arar y no sembrar. Me parece que es esencial y es algo que no es realmente fácil comenzar a hacer, pero sí necesario y que al final tiene un matiz totalmente diferente cuando lees y para luego poner en práctica y tener una vida mucho más serena, mucho más calmada y sobre todo encontrar una actitud mucho más, podríamos decir, mucho más estoica ante cualquier tipo de adversidad, ante cualquier tipo de situación, cuando ves que otros pensadores se han planteado los mismos problemas que tú en otras situaciones y han tenido la dedicación de mostrar unas respuestas totalmente, podríamos decir, explayadas y que en un primer momento quizás no tienen relación con ese malentendido que estás teniendo con tus preguntas, ¿no? O esa cuestión tan importante que para ti es en ese momento, pero realmente sí que es lo mismo. Esto pongo un ejemplo, sobre todo leyendo el Así habló Zaratustra de Nietzsche, este que consideran este quinto evangelio, ese libro que no es para todos, pero que es para nadie. Yo leyendo este libro me di cuenta que era como un libro al que volvería a revisitar y a revisitar y a revisitar, porque hay tantas cosas para aprender en este libro. Es un ejemplo, ¿eh? Pero porque es algo que siempre que lo leo acabo aprendiendo cosas nuevas. Y prácticamente en casi todas mis acciones diarias
tengo en cuenta a lo que me enseña, a lo que me aproxima Nietzsche en esas páginas, en esas palabras, gracias al viaje que hace Zaratustra. Entonces, me parece que es necesario el hecho de tomar en cuenta la filosofía y ponerla en práctica en nuestras vidas. Bueno, Carla, hemos llegado al final de este recorrido, de verdad. Gracias por tu generosidad, por tu amabilidad, por tu saber que nos compartes, ¿verdad? Y nos anima justamente a seguir en este camino de la filosofía tal como tú lo estás haciendo. Así que también vayan esos ánimos, ¿verdad? Tanto compartidos para que todos podamos transitar justamente por ese camino mucho más reflexivo que nos lleva a ese anhelo de sabiduría, ¿no? Al final de esta conversación me gustaría pedirte, ¿verdad? Si es posible que, teniendo en cuenta quizás los desafíos de la humanidad en la actualidad, quizás en el futuro, cuáles sean, teniendo en cuenta lo que tú has visto, lo que tú has recorrido, lo que tú has leído, y sobre todo lo que has reflexionado, has compartido con nosotros hoy día. Al final de este encuentro, ¿qué te gustaría compartir como mensaje con las personas que nos están viendo en este minuto para cerrar, ¿verdad? ¿Qué te gustaría transmitirle, comunicarle a esas personas que se encontraron con este video, han visto las reflexiones y en este minuto asisten justamente al final de esta conversación? ¿Qué te gustaría transmitirle a ellos? Pues yo me gustaría transmitirles lo mismo que a mí me hubiese gustado que me transmitieran cuando yo era una niña chiquitita, que es no dejar morir aquella voz que perdura, sobre todo en la memoria de aquellos que no. O sea, hacer perdurar una voz para que no muera en el camino que cada vez más se está suscitando por la sociedad en la que vivimos. Con esto me refiero a estos grandes pensadores, los cuales siempre nos han acompañado y muchas veces nos ha hecho que la vida sea mucho más sencilla, podríamos decir, o mucho más pasable con todas sus dificultades. Y digo esto porque veo como cada vez vivimos en un mundo más digitalizado, mucho más, podríamos decir, en movimiento, pero en un movimiento en el cual muy poca gente es capaz de parar, pensar, pero aparte de pensar, reflexionar en lo que se piensa, tener ese pensamiento crítico y decir, bueno, pero ¿qué es lo que estoy pensando y qué me ha llevado a pensar así? ¿No? Porque muchas veces nos autoimponemos pensamientos de otras personas porque pensamos que son las correctas y luego nos damos cuenta de que no es lo que pensamos, ¿no? Pues yo creo que es eso mismo. Recorre a esos, perdón, recorre, no, recurre a esos clásicos, a estos pensadores que nos hacen descolocar todas nuestras ideas y que en realidad son justamente por ellos mismos por los que estamos aquí y son gracias a ellos que podemos decir que nuestra humanidad tiene un pensamiento valuoso y sobre todo teniendo en cuenta las dificultades en las cuales ellos se encontraron, ellos y ellas se encontraron. Pero aún así pudieron tener el valor de poder compartir, de poder aprender y de poder dejar toda su sabiduría a estas generaciones. O sea, y con estas generaciones me refiero al resto de la humanidad. Por mucho tiempo que pase, ¿qué es lo que hace que una obra sea memorable aun cuando pasa el tiempo, ¿no? Que es otro tema que tocan mucho los críticos literarios. Bueno, pues, ¿cómo puede ser que un Miguel de Cervantes escribiendo un Quijote hoy en día sea recordado? ¿Cómo puede ser que un Platón con sus diálogos hoy en día sea recordado? Bueno, porque todas esas enseñanzas, todos esos aprendizajes que nosotros podemos sacar de esas páginas tan valiosas y que muchas veces son incluso mucho más sencillas de entender y es justamente la sociedad, o más que la sociedad, ese pesimismo en nosotros mismos lo que hace que no nos adentremos en esas páginas,
lo que hace que no lleguemos a comprender toda la valía que tiene todo lo que nos han dejado como legado, no solamente como sociedad, sino como humanidad. Aprender, seguir aprendiendo, ser audaz en todo lo que se aprende y en todo lo que se enseña. Y recorrer un camino en el cual nunca se deje de aprender, porque es justamente lo que hace que todo siga su rueda, todo siga su continuo camino, sin un detenimiento que haga que separe todo lo que conocemos como mundo, ya no hablo de mundo occidental, sino como mundo en colectividad, digamos, ¿no? En resumen, mi mensaje es que, por favor, sobre todo teniendo en cuenta que mi objetivo, como he dicho antes, es enseñar y aprender, nunca dejemos de hacerlo, porque justamente yo nunca quiero dejar de aprender para enseñar, pero sobre todo para que esa enseñanza me lleve a aprender más. Aprender te abre los límites, es que te hace no tener límites precisamente, y no tener límites significa poder conocer de tantas maneras distintas, de tantas maneras distintas, y poder ver las cosas en su belleza máxima, podríamos decir, que es, yo pienso que es lo bello justamente que tiene la vida en sí misma, y eso es lo que a mí me hubiese gustado que me dijeran cuando yo comencé con mi etapa, ¿no? Con mi camino en todo lo que constituye la filosofía, la lectura, la literatura, y lo que yo quiero dejar remarcado, y pienso que ese será uno de los mensajes fundamentales que yo quiero que perdure y que me gustaría que se recordara cuando, en el momento en el que yo ya no esté, ¿no? Aprender y seguir aprendiendo, por mucho que se piense que ya uno lo sabe todo, porque jamás será así. Bueno, lo tomamos con el corazón tu mensaje y lo compartimos, ¿verdad?, con todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Carla, de corazón. Un abrazo fraternal para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Solamente acabar de darte las gracias otra vez más. Por darme esta oportunidad de contestar estas preguntas. La verdad es que a mí es algo que me encanta hacer y acabar de reflexionar, y con estas preguntas también me acabo conociendo a mí misma mucho más profundamente, porque aunque sí que es verdad que yo me pregunto constantemente sobre aquello de lo que pienso y sobre cómo realzo mi posición en algunas cuestiones, me parece que el hecho de que me lo pregunte a alguien y no tener que responderme siempre a mí dentro de una zona en la cual yo controlo más o menos lo que me pregunto, que me hagan preguntas de este tipo tan interesantes es como digo, un placer, y que te voy a agradecer siempre, vamos. Muchas gracias. Gracias a ti, has compartido. Un abrazo grande, que estés muy bien. Muchas gracias, Javier. Adiós. Pronto, nos vemos. Adiós. Adiós.